Ya pasé, no. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Por Asunción de más? ¿Qué tal, profe Diana? ¿Vos estuviste en el conversatorio sobre APS? ¿Pudiste completarla? No, yo no pude estar. ¿Qué tal? Estuvo muy lindo, muy lindo. El de APS. Ah, hace. Estuvo, pero con mucha interrupción. Estuve al comienzo, después tuve que salir. Pues estaba con algunos temas de mi trabajo. Esto creo que dejó así como que huellas muy profundas porque se habló pues del tema de la participación, de inclusive en un momento, lastimosamente no se podía dar un debate así porque había mucho ruido y poco tiempo también. Porque hubo un momento que dijeron que lastimosamente no, en la academia no había ninguna carrera que preparaba para el trabajo. En la comunidad, Ah, ¿verdad? sí, eso incluso escuché después los comentarios Sí. de los chicos. Pero igual, o sea, a mí me parece algo tan bueno que hayamos encontrado un lugar en donde se hable el mismo idioma, ¿verdad? Entre comillas, de lo que solemos trabajar, ¿verdad? Y que puedan ver que hay un lugar en donde se puede plasmar realmente eso. Varios lugares en realidad, pero un lugar práctico, digo, algo así, porque siempre puede ser la duda existencial de la gente, ¿verdad? Donde trabajamos. Entonces, eso Sí. me parece sumamente útil. Y bueno, Sí. la propuesta un poco justamente era eso, ¿verdad? Ver qué nos generó ese debate, porque yo creo que quedaron mucha gente con ganas de opinar, de hablar,
Y sobre todo pienso que puede ser una oportunidad interesante de vincularnos, ¿verdad? Ya que la autora Carmen Gómez era la directora con la que se inició luego APS. Yo no sé si con este cambio de autoridades le van a tocar o no a ella, pero ella fue la que estuvo desde el proyecto inicial ahí. Pero Carmen Gómez, ¿dónde está ahora? Y ella se presentó como directora general de APS, o sea, le presentaron como directora general de APS. Y eso No, es lo que no, te... no, 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 no creo. Ella fue en una época, pero No. ahora no creo. Para mí que sí, porque ella no corrigió cuando le presentaron como directora general. Yo me quedé así, porque no, no sé. La verdad es que no sé, estoy tan desconectado de lo que es el ministerio, pero en el caso que sí... Yo no creo que sea acá. No, no te puedo asegurar, pero estoy casi segura que no. Que probablemente lo que dijeron o se expresaron mal es que fue, claro, ella fue directora general de APS. Pero que yo sepa, ella no está actualmente. Te termino de hablar y voy a meterme a Ah, internet a mira. buscar. Sí. Pero no creo, sinceramente. Viste que cambió luego hoy ya no es una dirección general, para comenzar. Atención primaria ya no es una dirección general, depende ya de es una dirección que depende, creo que, del área de servicios. Servicios. Y bueno, no sé quiénes estamos. Era un poco Ricardo. Erlis. Bueno, es un poco, ¿verdad? De escucharnos un poco qué fue lo que nos generó ese debate y bueno, a partir de ahí, ¿qué podemos plantear como algo que, por lo menos para reflexionar, ¿verdad? ¿Cuáles son los campos en donde, los escenarios donde podemos aspirar, aportar, ¿verdad? Y que hay muchos de ellos que ni siquiera nosotros nos proponemos porque... No hay todavía como una masa crítica, ¿verdad? Que nos permita estar ahí en el lugar. Entonces, sí me parece importante hablar un poquitito de eso y bueno, de lo que es la estrategia para situar, ya que en el proyecto inicial, cuando hubo el cambio de gobierno, estaba planteado la participación de un psicólogo, ¿verdad? Cada tantos equipos de APS, sobre todo creo que eran los policlínicos, algo por el estilo, cosa que no se llegó a implementarse, llegó hasta el odontólogo, ¿verdad? Que cada tantas unidades había un odontólogo, pero justamente, y esto creo que obedece un poco también al modelo que siempre criticamos, ¿verdad? Que la salud mental siempre va así como furgón de cola, ¿verdad? Si hay, si Pero se Miguel. puede. Y sobra. Perdón, Miguel, yo Sí. estuve del 2012 al 2014 apoyando a dos unidades de salud de la familia en Republicano. Sí. O sea que en algunas unidades creo que cuentan. No Sí, sé si sí. solamente esta era. No, sí. El tema es que hay pues esta disputa, sobre todo con ese cambio de gobierno que hubo. No sé si vos te acordás que hubo esta disputa que muchos directores regionales quisieron llevar a los equipos desde las unidades de vuelta, o sea, que para equipar los hospitales, o sea, para una suerte de que vayan a hacer consultorio ahí, que atiendan los pacientes encamados, y fue que muchas comunidades vinieron a hacer desastre frente al ministerio, tocaron bombas, estuvieron ahí, se encadenaron, se armó un barullo tan grande que al final pararon ese tema de... Porque iba a ser como prácticamente desmembrar muchas unidades de salud de la Exacto. familia. Eso sí recuerdo, sí. Y bueno, y esto ocurrió por el tema, gracias a una participación ciudadana, ¿verdad? Porque si no hubiese habido gente haciendo todo ese barullo, realmente muchas unidades hubieran pasado a prestar servicio en el hospital regional, en los hospitales distritales, ¿verdad? Porque hubo como una especie de...
otra vez al modelo hospitalocéntrico, ¿verdad? De que te tenía que aumentar la cantidad de servicios y todo ese tipo de cosas. Y es el debate que siempre tenemos, ¿verdad? El hospitalocentrismo versus el trabajo comunitario. Y hoy en día, por ejemplo, por lo menos le escuchamos a algunas autoridades del ministerio decir que hacen falta tantas unidades todavía instalar, ¿verdad? Y eso quiere decir de que por lo menos no se desarmó toda digamos, la estrategia. Pero sí fue bastante lastimada, ¿verdad? Fue bastante golpeada por eso, por los cambios políticos sobre todo, más que nada. Y no sé si tiene que ver esto que perdió fuerza al dejar de ser una dirección general, ¿verdad? Pero tal vez pasó por eso. O sea que evidentemente eso fue parte de una decisión política. No, yo no creo que eso le haya ya restado fuerza. Sí, es cierto que se fue cambiando un poco el perfil, pero en gobiernos anteriores. De hecho, la estrategia de colocarla como una dirección general fue válida en su momento para que pueda tener el desarrollo que tuvo en una primera etapa. Pero por otro lado, creaba ciertas dificultades en el vínculo con otros servicios, ¿verdad? Pero creo que esa primera decisión fue importante y fue lo que propició un desarrollo acelerado, digamos, de las primeras unidades de salud de la familia. Hoy yo creo que ya están funcionando, por lo menos las que conozco. Ya están, digamos, más empoderadas las unidades de salud de la familia en sus comunidades, con sus funciones. Quizás hay algunos roles que se perdieron, pero otros se afianzaron. O sea que creo que se posicionó, como bien dijiste, gracias a la participación comunitaria que reconoce el valor de contar con esas unidades de salud de la familia, y eso es lo que permite que sigan ahí. Exacto. Y mira un poco también comentar las estrategias que surgieron desde el ministerio orientadas hacia lo que es la salud mental. ¿Vos tenés conocimiento de lo que se estuvo trabajando con las unidades? Porque lo que yo conozco que se llegó a hacer fue esta capacitación a los equipos a los equipos, digo, que están en las comunidades, ¿verdad? Las unidades de salud de la familia para la contención de casos de urgencias psiquiátricas y una pequeña red de especialistas apoyando a los médicos para la medicación de urgencia y el seguimiento de los pacientes con trastornos crónicos, así como de repente los pacientes que tienen diabetes o hipertensión, ¿verdad? También ese tipo de seguimiento puede hacerlo el equipo de salud de la familia a un paciente con trastornos crónicos. Hasta ahí yo conozco que hubo así como un aterrizaje medio forzoso y ¿verdad? De lo que es salud mental a nivel así general, a nivel de protocolo, ¿verdad? No sé si vos conocés alguna otra cosa que se estuvo haciendo. Sí, a partir de ese trabajo conjunto que se hace con el grupo de trabajo Itaipú, se hizo una capacitación bien amplia, no sé si directamente a las unidades de salud de la familia, pero sí a los servicios tanto de Caaguazú como Canandaigua y Alto Paraná. Alto Paraná, un trabajo bien largo, o sea, un acompañamiento, digamos, una capacitación ahí mismo, acompañando las situaciones, los casos, con un equipo que formó la doctora Mirta Mendoza, que tuvo muy buena llegada y creo que también resultados interesantes. Siguiendo un poco la línea de esa primera. Ese primer protocolo que se había trabajado
allá por el 2011 más o menos. Luego, también con apoyo de OPS, lo que trabajamos como 3 años es una formación de terapia comunitaria integrativa que tuvo muy buen alcance porque para, digamos, completar los requisitos de formación, cada persona capacitada tenía que formar o armar varias rondas que se fueron aplicando en diversas comunidades y por lo que he visto últimamente se sigue aplicando. Esas dos iniciativas que llegan a nivel, creo que de algunas unidades de salud de la familia son las que yo conozco, ¿verdad? Y ahora, si no me equivoco, está en proyecto una capacitación, ya creo que empezó de una estrategia también con esas características de dar herramientas para diagnóstico y tratamiento a nivel de atención primaria sobre un material de la OPS que se llama MHGAP, que tiene como un paso a paso bien sencillo para diagnóstico temprano y tratamiento. Creo que ya se empezó la capacitación en algunos lugares, pero el proyecto es que se va a extender a un número importante de unidades de salud de la familia. Hasta ahí es lo que puedo comentarte de lo que sé. Sí, y siguiendo un poco ese protocolo, que yo era todavía la época que yo estaba ahí, pero eso es lo que conozco. Es como que todavía queda en el área de atención más que nada, ¿verdad? O sea, faltaría desarrollar mucho todo lo que es la parte de promoción de salud mental en los equipos mismos, ¿verdad? Lo que sería el trabajo desde la salud y desde el bienestar, porque todavía está como que muy planteado desde el control del paciente crónico y el seguimiento en comunidad, que obviamente es necesario como para incluir, o sea, es una especie de visibilizar el área por lo menos de que existe, que es también un programa más que tiene que ser monitoreado, evidentemente, y se entiende que es, que tiene sus etapas de ir trabajando, pero bueno, más a que tal vez en una siguiente etapa sería trabajar esos componentes de promoción de la salud, ¿verdad? Ahora estamos en lo que es el cuidado de la persona enferma, el apoyo a los familiares y después va a haber o deberíamos trabajar también lo que es la parte de promoción de salud mental. Yo digo, desde los propios equipos, para los equipos y de los equipos con la comunidad, porque entonces es trabajar con lo que es la salud. O sea, yo siempre les decía eso a mis alumnos, que muchas veces la facultad nos prepara para trabajar con personas con trastorno, pero no nos prepara para trabajar con personas sanas. Nosotros, por lo menos, sabemos que ya se siente lo bien y no le pasa nada. ¿Y qué vamos a hacer con la gente sana, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí es donde tal vez podamos entrar a trabajar todos esos componentes de promoción de la salud, que obviamente afectan sinérgicamente un montón de otras áreas. Bueno, eso, como muy bien sabes, el ministerio tiene tan divididas sus acciones, sus estrategias y sus direcciones que cuesta conectar. Ahora, desde promoción, desde la Dirección General de Promoción de la Salud, hay una estrategia que se llama Familia Saludable, que va tocando muy interesante porque a través de estrategias lúdicas va trabajando las distintas etapas a lo largo del ciclo de vida, apuntando a la salud integral, por supuesto, incluyendo la salud mental. Eso yo sé que se aplicó o se desarrolló esa herramienta con varias de las unidades de salud de la familia. A mí me tocó acompañar algunos talleres en el Chaco. Lo mismo con la estrategia Escuelas Saludables, que también incluye un componente de salud mental con una mirada de salud integral, ¿verdad? Que tiene 20 años prácticamente de desarrollo en el país, más de 20 años. Ya se han desarrollado dos guías y hay varias escuelas en proceso. Hay 88 en el país acreditadas por el ministerio y 8 certificadas.
Ahora justamente el Paraguay fue seleccionado entre 6 países a nivel mundial para aplicar las normas globales de escuelas promotoras de salud por toda su experiencia en esto. Esas dos iniciativas, digamos, sí se pueden contar como un trabajo de promoción de la salud, que por supuesto incluye salud mental. Excelente. No sé si veo que haya más gente conectada. La idea es que conversemos, que preguntemos y que estamos acá tratando de generar con la profe un inicio de conversación de todo esto que estuvimos hablando, o sea, que estuvimos escuchando más que nada de atención primaria en salud, ¿verdad? Que según todo lo que leímos en el chat, es como que generó así mucha chispa y muchas ganas de conversar, como para traer un poco y contextualizar el escenario, los escenarios de... Hay alguien que escribió, primera vez que veo que alguien habla de todo lo que nosotros hablamos, ¿verdad? El tema de la participación, del tema de eso que nos parece tan lejano cuando hablamos de que todo es muy asistencialista, todo está un poco centrado en lo que es la estructura de las instituciones y los servicios y dónde queda un poco lo que el pensamiento nuestro, ¿verdad? Entonces, por ahí agradeceríamos que puedan aportar, preguntar y recordar un poco qué fue lo que más les tocó de ese conversatorio. Y no, bueno, también quería pasarles ahora por el chat, antes de pasar a la otra actividad, el link. Lo que querría pedirles es que carguen por separado las actividades. ¿Por qué? Para que sea un registro diferente y se pueda contar por separado las horas que tuvimos en ese conversatorio, si es que no cargaron ya, y el conversatorio del día de hoy, que puedan cargarlo más adelante, porque no sabemos hasta qué hora, creo que está programado hasta 8:30, si no me equivoco. Entonces, recordarles también eso, que puedan cargar los que todavía no cargaron, que carguen dos veces, y los que ya cargaron, que solamente carguen el día de hoy, pero que lo hagamos por separado. Y también el último conversatorio que tuvimos, que es con la gente de la Católica, es como que dejó unas ganas de seguir compartiendo. Y según lo que el profe Fabio nos dejó, ahí hay una iniciativa de los propios alumnos como para que generemos un espacio, justamente, así como hasta acá estamos intercambiando entre materias, entre años inclusive con gente que está ya egresada, pero que podamos hacerlo a nivel del énfasis de la Católica. Entonces, pensar juntos un poco un espacio, a lo mejor ya para este año, de incluir con un modelo similar al que tenemos ahora, en donde podamos reflexionar herramientas teóricas sobre la base de la actividad práctica. Entonces, esa creo que es una propuesta muy válida. Yo quiero preguntarles qué opinan ustedes de pensar en un espacio así, como para ir enriqueciendo también ese espacio. A mí me parece óptimo, pero me gustaría escuchar la opinión de ustedes como involucrados en el sostenimiento de este espacio también. Hola, profe, ¿cómo estás? No sé si me escuchan. Súper bien. Ah, bueno, dos cositas. Uno, con lo que dijiste con el tema de los alumnos de la Católica, creo que sí, es súper interesante. Me pareció observar que ellos de repente tienen una mirada un poco diferente a la nuestra, así que eso siempre enriquece un poquito. Y con relación a lo que estaban hablando con la profe Diana de las USF, y de la charla que habíamos tenido,
A mí en lo personal lo que me quedó y lo había compartido es cómo las personas que estaban hablando desconocían un poquito la existencia de la psicología comunitaria, del programa, digamos, de estudio de nuestras diferentes materias, cuando decían que no hay teoría que respalde ese tipo de intervenciones participativas, que no sea centrada en esa visión hospitalaria, todo eso. Y sí, creo que justo vos habías comentado en el chat que en psicología comunitaria damos todo eso, cuando yo estaba a punto de escribir también, profe, en ese momento. Y fue lo que más se me quedó. Y creo que es una tarea nuestra también generar espacios de difusión de lo que es la psicología comunitaria, lo que aborda, no solamente para gente que viene en otros cursos de psicología, sino para la población en general, para que sepan también que cuentan con psicólogos comunitarios, lo que uno puede hacer, que de repente las comunidades organizadas puedan llamar a un psicólogo comunitario cuando necesiten. Entonces, todos esos aspectos creo que es como una tarea que tenemos también. Y eso nomás. Gracias, Claudia. Sí, es una tarea pendiente. Yo creo que todos los años que nos reunimos, ese es uno de los puntos, de los aspectos que siempre sale, el tema de la difusión, de no solamente al interior de nuestra casa de estudios, sino para todos, ¿verdad? Entonces, es ver un poco de eso también. Y bueno, y antes de conectarnos, también me gustaría proponer esto de ir pensando. Ya en los informes, ¿verdad? Sabemos que tenemos prácticamente un mes y alguito para la entrega de los informes, entonces querría ir pensando con cada uno de los equipos cómo podemos generar un informe, no solo en números, no solo en actividades, sino ver qué componentes podemos ir juntando. Y de esa manera yo puedo ver también qué tipo de herramientas puedo ir aportando, ¿verdad? Para cada equipo, de manera a ir cerrando un poquitito el ciclo académico, porque es evidente que así como viene la cosa, aparentemente continuamos, ¿verdad? O sea, vamos a terminar el 2020 y continuamos en 2021 con las actividades que tenemos previstas en las comunidades, ¿verdad? O sea, no va a haber aparentemente un corte de las actividades, pero sí es importante que nos planteemos hacer un poco un recuento, tener un documento como para presentar a la universidad y a la comunidad sobre todo, decirle un poco, bueno, esto es lo que nosotros hasta ahora tenemos anotado que hicimos, ¿verdad? No como una cuestión de evaluación final y nada de esas cosas, porque eso fue justamente lo que nos estuvimos planteando, ¿verdad? No es un momento de hacer evaluación de final en ninguno de los procesos, en ninguno de los escenarios, pero sí tal vez un reflexionar qué es lo que hasta dónde llegamos ahora, hacer un pequeño informe acompañando un poco ese cierre administrativo 2020 y a lo mejor después ir pensando qué es lo que se va a hacer este año, ¿verdad? El 2021 que está ahora a punto de comenzar. Esa un poco era mi propuesta bien digamos, específica. Entonces, mientras alguien se anima a hablar, yo le pongo ahí en el chat, está el formulario para que puedan cargar las charlas. Y ahora también voy a pasar el link de Alames que está empezando a transmitir. Obviamente vamos a cerrar primero esto, pero ya voy a disponibilizar también para la gente que pueda ir conectándose. Soy todo orejas. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Me parece súper bien. Justamente en las reuniones habíamos hablado con las chicas de en la plaza de poder hacer una especie de sistematización, informe de las actividades hasta ahora, ¿verdad? No final, como vos decías, sino un corte para poder hacer ese informe, esa sistematización que nos va a servir mucho. Entonces, en eso estamos, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacer para poder presentar.
y teníamos una pregunta que hacerte y no me acuerdo cuál era. Claudia, ¿vos no te acuerdas? Me acuerdo que teníamos una pregunta, pero no me acuerdo cuál era. Sí, muy buenas tardes. No sé si se me escucha ahí porque mi compu no está bien. Sí, súper bien. ¡Ay, qué suerte! Sí, como dijo la profe Mechi, estuvimos hablando del tema de la organización, de los informes. La verdad que me encanta cómo estamos trabajando en el grupo con la profe y las compañeras y compañeros. Era con respecto a la descripción de las actividades que hacemos los miércoles, justamente en este espacio de prácticas reflexivas. Si eso lo detallaríamos nosotros también como diario de campo, o quedaría por tu cuenta, profe, Palacios, para, digamos, sumar eso a las horas de nuestras descripciones también en campo, y también porque nosotros también hacemos encuentros con la profe y las compañeras y compañeros por Zoom o por Meet una vez por semana. Sí. Entonces, serían tres cosas diferentes y queríamos saber cómo allá anotamos lo de los miércoles. Gracias, ya. Profe. Bueno, lo de los miércoles... que ustedes llenan el formulario, yo tengo forma de pasarle, inclusive ustedes me dicen, profe, yo cuánto tengo acumulado, yo entro a mirar el formulario y les puedo decir tantas horas tienen en el formulario que se estuvieron anotando. Ese dato tengo centralizado, yo no hay ningún problema. Ha de haber gente que igual está anotando en su planilla y no va a necesitar que yo le dé el dato. Ese es un dato, ¿verdad? El de los miércoles. En esa misma planilla de horas, hay que consignar las otras reuniones que se están teniendo de forma independiente, ya sea el equipo en sí o con la comunidad. O sea, las tres situaciones tienen que estar incluidas en la planilla de horas. Ahora, la descripción pormenorizada de las situaciones solamente va a ser en el caso de la elaboración del diario de campo. O sea, en esa planillita en donde dice fecha, actividad... horas solamente se pone reunión con la comunidad o reunión de equipo y se pone cuántas horas y el tutor de campo le firma eso, ¿sí? Así nomás. Pero en el diario de campo es diferente, pues acuérdense que el diario de campo vale más horas y todo eso, entonces eso también ustedes pueden, me gustó la propuesta de una compañera de poner en una sola casilla. Por ejemplo, suman todos los diarios de campo que hicieron y en una sola casilla ponen actividad, elaboración de diario de campo y le ponen la sumatoria de horas para no hacer uno a uno un informe por cada diario de campo. ¿Se entiende? Entonces, hacemos una sola actividad que se llama, informamos, una sola actividad que se llama elaboración de diario de campo y cargamos el total de horas de la cantidad de diario de campo que hayamos hecho. Y eso obviamente es un acuerdo con el que van a llegar con su tutor de campo. Entonces son tres situaciones, José, que tenemos que consignar ahí. Sí, Mechi, te escucho. Sí, súper bien, entendido. Era más bien la duda sobre justamente estas reuniones los miércoles y cómo llenábamos la planilla en Google Docs, ¿verdad? Queríamos saber si incluíamos también en nuestra planillita, ¿verdad? De recuento de horas. Entonces, te pedimos a vos nos facilitas y nosotros incluimos en nuestra planillita también y firmamos. Así okay, es, okay. Así es. Entonces, cuando están cerrando, me preguntan, soy fulano de tal, quiero saber cuánto tengo acumulado y yo les paso el total que tenemos en esta reunión de los miércoles, sin ningún problema. Y eso se pone en la planillita. Perfecto, gracias. Hola, también, hola a todos y todas. Hola, también hola. Quiero hacer una consultita para dejar también registrado eso en mis anotaciones. De repente, cuando hay las reuniones así virtuales como esta, suelo tomar un registro de repente como conclusión de lo que hablamos. Uh-huh. Esto podríamos incluir o estaría incluido dentro del diario de campo, atendiendo también que de repente las prácticas en campo en sí, ¿verdad? Dada la redundancia, se vieron un poco limitadas por la pandemia. Uh-huh. Sí, siempre y cuando tengan las consideraciones que la profe Majo había dejado para la elaboración de un diario de campo. Acuérdate que la elaboración de un diario de campo tiene sus criterios, ¿verdad? Como uh-huh. para que eso sea considerado tanto tipo de trabajo. Entonces, si sigue esas, digamos, determinaciones que se hizo en el momento de explicar cómo hacer un diario de campo, sí, sin ningún problema. No hay problema.
Pero porque eso tiene un criterio que tenemos que seguir. No, no podemos hacer nomás un relatorio. Un relatorio no es un diario de campo. Uh-huh. Eso sí es importante especificar, ¿verdad? Dale, profe. Está. Gracias. José, pero sobre todo, o sea, el diario de campo tiene que estar referido a una práctica específica. Eso. Así mismo. Tiene que tener una conexión. Acuérdense que el diario de campo justamente lo que trata es de conectar la experiencia con algún... alguna teoría, con algo que justamente nos dé pie para poder reflexionar aquí. O sea, en teoría nosotros tendríamos que estar trabajando sobre los diarios de campo en un mundo ideal, ¿verdad? Sabemos que es una cosa que estamos ensayando, ¿no? Y que seguramente cada vez nos va a salir mejor, pero esa un poco fue la intención inicial de hacer los diarios de campo, tener obviamente un registro cualitativo, y que tengamos nosotros acá un insumo para poder hacer las reflexiones. Porque lo que queríamos era hacer las reflexiones en base a la experiencia que estábamos teniendo. Bien, ahí les dejé ya en el chat también el sitio de la transmisión que ya empezó. Así que no sé si hay alguna otra consulta. Nos podemos ir entonces a encontrar allá en el conversatorio. Dale. Okay. Nos vemos ahí. Chao, chao. Chao.